en casa. ¡Eso! Bueno, señores, aquí estábamos nosotros teniendo una conversación con esta invitada de lujo que nos acompaña en el día de hoy. Ustedes saben que siempre les traemos esos temas que son interesantes. Y en esta ocasión, yo sé que para las chicas, específicamente porque nos encanta siempre andar bien arregladas, y para aquellas que no son amantes del maquillaje, nosotros le tenemos una solución muy buena, porque unas buenas pestañas, unas buenas cejas te pueden dar un toque y un realce espectacular sin necesidad de tú tener maquillaje. Por eso me vino tan entretenida cuando entramos, porque ya yo estoy planificando qué es lo que voy a hacer con las mías. Y para este tema nos acompaña una experta en el tema. Ella es Mairenny la Antigua y nos va a hablar sobre las pestañas. Ella es conocida como The Lashista, que viene del inglés, me imagino yo. Vamos a preguntarle, lashes, que son pestañas. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por recibirme, ¿cómo estás? No, gracias a ti por estar aquí acompañándonos. Yo muy bien, gracias, y feliz de que puedas estar con nosotros ahí diciéndole a la gente cómo pueden potenciar su belleza. Háblame un poco de este proyecto, cómo surge y dónde lo estás llevando a cabo. Bueno, yo estoy, resido en la ciudad de Boston, Massachusetts, y desde hace 6 años estoy allá poniendo a todas esas mujeres hermosas con sus pestañas y sus cejas. Pero realmente yo inicié aquí en Santiago, e inicié por necesidad, no por gusto y amor al área de la belleza. Sí, mucha gente cree que todas las personas inician en el área y en el arte de poner a otras personas hermosas y bellas por gusto y por pasión. En mi caso, yo era profesora antes de irme a Estados Unidos. ¿Qué? Oye, oh, wow. Sí. Y cuando sabía que iba a residir en otro país y me puse a pensar, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para ganarme la vida en Estados Unidos? Yo no voy a ser profesora otra vez, voy a tener que iniciar una carrera, 4 años, estudios. Y bueno, me gusta la belleza, no es mi pasión, pero soy buena en eso. Okay. Y como tengo ya la influencia tan importante de mi hermana, Arlene la Antigua, ella me inició, me dijo, tú eres buena en esto y en esto es que vamos a empezar, y tú vas a ir a Estados Unidos y tú vas a romper con tus pestañas y tus cejas. Y realmente es así, 6 años después me va excelente. Es una carrera y que Arlene, yo... Y Arlene fue que te entrenó. Señores, Arlene, que es una de las nuestras de la casa y también una de las queridas de Santiago, bueno, y de todo el país, porque ya su negocio se ha extendido en el plano nacional, y ustedes como que tienen una venita muy interesante en todo lo que tiene que ver con la belleza. Ella fue parte entonces de este proyecto. Ella fue realmente el quien me inició en el mundo de la belleza. Para mí, yo no sabía que yo pertenecía al mundo de la belleza. Inclusive hasta 3 años después de estar haciendo pestañas, para mí eso era como un hobby. Y dije, no, esta es mi carrera, esto es lo que me da el dinero que yo utilizo para otras cosas, y esto es lo que yo debo ponerle toda la intención, y desde entonces se ha convertido en mi pasión. O sea, mi trabajo se convirtió en mi pasión, no mi pasión, mi trabajo. ¿Y cómo tú sentiste que se dio ese cambio en ti, de que se pudiera convertir en tu pasión? Te lo pregunto porque sé que ahí detrás de esta cámara hay muchas personas quizás que, así como tú, tuvieron que emigrar, o que quizás no están en un trabajo que les gusta, o que la realidad que están viviendo ahora, familiar, económica, social, no les permite cambiar. ¿Cómo tú hiciste ese trans mentalmente de tú decir, caramba, esta es mi pasión? Primero, lo que yo hago hace feliz a mucha gente. Entonces, para mí, hacer feliz a otro con mi servicio me hace feliz. Wow. Y yo entendí que si... tocando vidas desde algo tan sencillo como una aplicación de pestañas, tú haces a tantas personas felices porque es tu llamado, es porque es parte de las cosas que tú estás en esta vida para hacer. Mi pasión inicial es el diseño. A mí me encanta diseñar, me encanta todas las artes, pero eso no me va a dar dinero. Uh-huh. Eso no me va a llevar hacia adelante, eso no va a hacer que yo logre mis sueños. Pero en el área de la belleza yo encontré una forma de utilizarlo como mi arte, como la creatividad que yo tengo en mí, aplicarla claro, en eso. Claro. Y eso es lo que eventualmente me va a llevar a mí a yo poder dedicarme en 50, bueno, si vivo tantos años. Claro que sí, siempre en excelencia, siempre en positivo. En 30 años yo estaré tranquila en una villita en Jarabacoa dibujando. Ay, bueno, pues yo te voy a decir algo. Yo necesito que tú me entrenes, porque a partir de hoy necesito aprender. Ya sí. Hablemos entonces un poquito de la parte técnica. Sí. ¿Cómo
ha evolucionado el tema de las pestañas? Porque antes, yo, y lo sé porque en los concursos de belleza, en los desfiles de moda, siempre nos pegaban las pestañas. Y ahora tú la puedes poner permanente, tú la puedes usar por varios días. Tú, o sea, ¿cómo ha sido la transición a esta, en esta industria? Sí, las pestañas tienen muchos años con nosotros, pero en diferentes tipos. Hay aplicación corrida, aplicación... Aplicación corrida sería la que yo despego de una cajita, le pongo pega y me la coloco directamente yo, o el maquillista que me esté... Exactamente, okay, es la bien. Que generalmente se utiliza para eventos especiales, exacto, maquillaje, transformaciones, etcétera. Pero desde hace 12 años aproximadamente es que las extensiones de pestañas están en el mercado. Es un área de la belleza muy joven. Yo diría que la más joven de todas las áreas de la belleza, de cejas, de maquillaje, de faciales. Las extensiones es el área más joven que tenemos ahora mismo. Pero en esos 12 años se ha desarrollado y ha cambiado muchísimo. Uh-huh, sí. Quien hizo pestañas hace 5 años y vuelve hoy uh-huh. a hacer pestañas no va a ser lo mismo. La técnica, los productos, todo se ha desarrollado increíblemente en los últimos 3 o 4 años. Nosotras usamos diferentes tipos de aplicación. Hay unas fotos ahí que José Ceballo tiene. A nuestro productor que las vaya, estamos viendo en pantalla ahí. Esa es una aplicación pestañas. De volumen. El volumen, se utilizan varias pestañas en una de las pestañas naturales de la clienta. Ok. Por ejemplo, en tu caso, tú tienes pestañas naturales, tú no tienes extensiones. Ajá. Pero a una persona que quiera un look natural, yo le puedo dar ese mismo look con pestañas, con extensiones de pestaña y nadie va a decir que tiene extensiones de pestañas. Hay una foto de pestañas clásicas, José, que se ven bien, bien naturales. Están ahí en... Están ahí en el archivo sí. también, que esas son esas. No, ese es volumen todavía. Muy bien. Podemos seguir pasando para que lleguemos ahí, que hasta el nombre la tiene arriba. Gracias. Esas. No. Bueno, estas son estas, que se ven súper naturales. Se ven súper naturales y te dan el look que muchas mujeres necesitan, que no necesitan cargarse todos los días de maquillaje ni tener algo exagerado, simplemente quieren algo que les dé ese poquito de glamour en las mañanas para ir al gimnasio, para dejar los niños en la escuela. Y ese tipo de pestañas es parte de lo que se ha desarrollado en los últimos años, que las mujeres buscan verse natural pero elegante las 24 horas del día. Y eso solamente se lo puede dar las extensiones de pestañas. Entonces, una vez yo decido ponerme, aplicarme esas extensiones de pestañas, ¿qué tiempo de duración tienen? Depende del cuidado en casa, pero generalmente va de 2 a 4 semanas. Algunas personas son más dichosas y llegan hasta las 5 semanas. Pero todo depende del cuidado que usted le dé en su casita. Muy bien, Mairene, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos seguirte a través de las redes sociales para que las personas conozcan un poquito más de tus servicios, pero también de todo lo que implica al momento de tú ponerte extensiones de pestañas para realzar tu belleza? Estoy en Instagram como @ de lashista. Lashista es como si fuera lashes, pero ista, lashista. Ok. Y ahí pueden encontrar todo relacionado con clases, educación, e imágenes como inspiración y servicios también. Mira, tú vives fuera, pero estás aquí unos días. ¿Tenemos posibilidad de consumir tu servicio en estos días a las chicas que nos están viendo desde casita, que se quieren poner fabulosos con sus pestañas? Les puedo brindar asesoría, pero servicios en esta ocasión no. ¡Ah, caramba! Bueno, pero próxima. No importa, porque en todo caso pueden ir donde a Lenny. Exactamente. Y le van resolviendo esa situación. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar compartiendo esta mañana con nosotros un tema que siempre es de mucho interés, sobre todo para nosotras las chicas. Continuamos con más aquí de Como en Casa con mi chico Maravillas y mi chica hermosa de las noticias.